del engaño, cambia su voto, cambia su decisión, le tiene temor a la posibilidad de cambiar a Colombia. Inundan a la población colombiana de engaños por doquier, a través del WhatsApp, de las redes. Ayer encontraron 10 páginas del Facebook dedicadas con 300 millones de pesos financiados a tratar de destruir la imagen de los candidatos Petro y Fajardo por mentiras. De mí decían, por ejemplo, que iba a quitar los dineros que se le entregan a las señoras de Familias en Acción, que hoy reciben 160 mil pesos mensuales a veces, que es una demanda, que ni siquiera es un dinero que esté por encima de la línea de pobreza, es decir, que mantiene a la familia dirigida por la mujer en las condiciones de pobreza. Jamás las limosnas permitirán que una familia, que una persona pueda salir del estado de miseria, del estado de pobreza. Yo anuncié fue ascender esos recursos de tal manera que una señora pudiera recibir medio salario mínimo por encima de la línea de pobreza. Es decir, que la ayuda del Estado sacara a las personas de la pobreza y no las mantuviera en condición de mendicidad dentro de las circunstancias dantescas de la miseria y de la pobreza. Medio salario mínimo, que significa, y ese es el sentido de ese programa social, de ayudar a la mujer que tiene hijos de la primera infancia a no caer ella misma en la pobreza, pero también a sostener nutricionalmente a una niñez que será dueña de la nación colombiana dentro de 20 o 30 años. Este programa se trata de un programa que no es solamente de justicia social, no es solamente de emancipación de la mujer, sino que es de seguridad. En tanto estamos garantizando, si logramos que la totalidad de la primera infancia en Colombia se pueda educar en el amor, se pueda educar en el afecto, se pueda educar en la nutrición, nos permita tener dentro de 20, 30 años, cuando nosotros quizás no estemos aquí, una nación grande, una nación poderosa, porque la generación que la dirija en aquel entonces pudo ser alimentada hoy cuando era niño.